Vamos a grabar. Y el último tema es súper fácil, que era con el Hauofen. Ok, ya bueno, sí. So, do you remember this topic? Do you remember how to ask me? Okay, how do you say siempre? Who remembers how? Always. Okay, always, yeah. Siempre, always. Usualmente. Usually. Yeah, usually. Usually. Recordemos que ese se pronuncia como un U, usual, y como si fuera aquí una che, usually. Usually, usualmente, frecuentemente. Often, frecuentemente. In this case, we don't pronounce the T. Aquí no pronunciamos la T. Often, frecuentemente. Ay, bueno, frecuentemente. Algunas veces. Sometimes. Yeah, sometimes. Algunas veces. Casi nunca. Hardly ever. Ever, hardly ever, yeah. Yeah. Remember that this is very important. And now, how do you ask me qué tan frecuente? ¿Qué verbo que no hemos utilizado? A ver, ¿qué tan frecuente barres? ¿Quién se acuerda cómo era barrer? ¿Qué tan frecuente barres tu casa? ¿O qué tan a menudo? ¿Quién se acuerda cómo era ese qué tan frecuente o qué tan a menudo? Ya por how. So remember, how often do you sweep your house? De igual forma, les voy a enviar unos verbos que son los cuales vamos a estar evaluando. Se los voy a enviar al grupo como para que tengan en cuenta. Yo sé, ustedes en ese momento se deben saber mínimo 20 verbos. Yo sé que sí, pero igual les voy a enviar una parte. Entonces, recuerden, cada vez que queramos preguntar qué tan frecuente o qué tan a menudo, colocamos el how often, seguido del do, seguido del you, el verbo. ¿Qué tan frecuente? No sé. ¿Qué tan frecuente qué? Bebe cerveza. How often do you drink beer? ¿Qué tan frecuente vas al gimnasio? How often do you go to the gym? ¿Ya? But now, how do you ask me qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente, Gerson, compra ropa? No sé. How do you ask me that question? ¿Cómo quedaría esa? ¿Qué tan frecuente Gerson compra ropa? So, how often do does? Dime. Does. Does, yeah. Gerson, comprar, buy, ropa, clothes. ¿Qué tan frecuente Karen, no sé, qué tan frecuente corre? How often does Karen walk? Siempre la pregunta es fácil. How often, el do, el does, dependiendo de la persona. Recordemos esto. Recordemos que cuando vamos a hablar de yo, de tú, de ellos y de nosotros, preguntamos con el do. Cuando vamos a hablar de ella, de él o de esto, preguntamos con el does. Importante eso. Por eso acá, cuando hablamos de él, preguntamos con does. Aquí, cuando hablamos de ella, preguntamos con does. Aquí, cuando hablemos de you, digamos acá, ¿qué tan frecuente ellos van al gimnasio? How often do they go to the gym? ¿Qué tan frecuente nosotros barremos la casa? We. ¿Ok? How often do you? Pero bueno, aquí me interesa mucho la parte, más que todo la parte de respuesta. So let's suppose that we are in the final test and I ask you this question. Digamos que estamos en la evaluación final y les hago esta pregunta. How often do you drink beer? How do you answer? Remember that in this case you are going to use this one. Recuerden que acá la idea es que ustedes utilicen estos adverbios de frecuencia. How do you say yo
Algunas veces veo cerveza. Sometimes. Ahí se agrega, profe, ahí se agrega el no, no, mentiras, ahí se agrega solamente el verbo, el complemento, ¿sí? Ah, exacto. Entonces sería drink beer. Drink beer, profe. Recuerden que este adverbio de frecuencia lo ponemos antes del verbo. Vean, yo algunas veces veo cerveza, nada más. Now, how often do you go to the gym? How do you say yo usualmente voy al gimnasio? Escoger el verbo que yo les digo. How often do you travel? ¿Qué tan frecuente viajas? I sometimes travel. Apréndanse algunos de esos, al menos los que más utilicen ustedes. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. ¿Listo? Voy a preguntar más que todo con la parte de you. Me interesa mucho. That's about that part. One more. How often do you cook? Digamos que estamos en la evaluación. La idea es ir mezclando todo. Yo les pregunto, do you cook? ¿Cocinas? Sí, yo cocino. Yes, I cook. Les pregunto, how often do you cook? ¿Qué tan frecuente cocinas? I always cook. Yo siempre cocino. Yo usually, ya lo que ustedes quieran ahí. Sí, la idea es ir mezclando eso. Eso es cuestión de práctica, muchachos. Yo sé que, pues de pronto, no, yo sé que entonces les va a dificultar. Igual yo les voy a estar ayudando, así como la conversación que hicimos con Melcy. Yo les voy tal cual traduciendo un poco, pues la idea es que obviamente tampoco les traduzca todo, pero la idea es irles ayudando en ciertas cosas. Es cuestión de práctica, no es nada más, muchachos. Como les digo, acuérdenme por favor, ahorita a las 5 yo les envío un PDF, así más o menos con esas preguntas que están haciendo, e intenten hacer algo. Cuando yo les envíe este PDF con esas tablas, que estas son fundamentales, las que están en negrilla, intenten nada. Antes de ver la respuesta, ustedes respóndanla solos. Entonces ven una negrilla, que es una pregunta. O sea, respóndanla sin ver la respuesta. Y cuando vean la respuesta, ahí se dan cuenta, cierto que era así o cierto que no era así. Y se van a dar cuenta que es súper fácil. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo la ven? ¿La oración? Profe, una pregunta. ¿Ya a partir de la próxima semana ya empezamos con las evaluaciones o todavía falta una semana? Falta una semana y otra. Recuerda que son las que estamos haciendo en 4 semanas prácticamente. Ustedes salen a vacaciones, vengan, veo acá. Ustedes salen a vacaciones el primero. Bueno, ustedes salen a vacaciones. No, nos queda todavía esta semana y esta de acá. Esta va a ser la parte de evaluaciones. Puede que empecemos el 29, el 30. Recuerden que las evaluaciones, lo que hago es, yo les voy avisando. Las evaluaciones es uno por uno. Ingresan, encienden la cámara, tenemos una conversación con estos temas y ya está. No es absolutamente nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, profe. Es que yo escuché que usted estaba diciendo algo sobre para practicar, pero que usted nos podía colaborar, digamos, en un estilo de, como hacer un ejemplo de una evaluación para ir como soltando más, algo así. Sí, digamos, a partir de la otra semana, como ya hicimos este repaso, si alguien quiere practicar, me escriben por el interno. Profe, me gustaría practicar más o menos una conversación. Entonces yo les digo, listo, no sé, normalmente puedo en las mañanas o después de las 5. Ahí sacamos un tiempo, yo los llamo por llamada normal y practicamos unos 5 minuticos, 8 minuticos para que se vayan soltando un poco. Ah, ok, gracias, profe. Ok, welcome. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ok. Entonces, muchachos, ya saben, principalmente ver esa, si, ya saben que si quieren ver esa clase de repaso nuevamente, para eso también están las otras clases. Muy importante que si alguien de pronto, bueno, es que recuerden que ya ustedes cogieron esos temas que acabamos de ver,
pues, rápido porque ya hemos visto esos temas. Y ahí lo importante de ver todos los temas, digamos, todas las clases. Esa es la razón por la cual yo, ya saben que yo no llamo a lista ni nada, porque al final, pues, el que pasa es el que tiene que ver todas las clases, porque estaremos preguntando de todos los temas, ¿vale? Entonces, siempre vean las clases, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que me la pueden hacer, y ya. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo. That's all, guys, and then see you tomorrow, okay? Bye-bye, see you. Bye, teacher. Bye, see you. Bye.